Vamos al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Del 23 al 30 de julio será la aplicación de la vacuna anticovid de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años de edad. Así lo dio a conocer Florentino Valencia, delegado en Hermosillo de la Secretaría del Bienestar. En más de este tema, en el informe COVID, el secretario de Salud, Enrique Clausen, dijo que este martes no se reportaron decesos por coronavirus, pero se registraron 243 nuevos casos. 5 colonias cercanas a las calles Juárez y Artículo 3 estarán sin servicio de agua potable durante este martes, debido a trabajos de reparación en una tubería del sector. En asuntos políticos, el gobernador electo Alfonso Durazo sostuvo una reunión con diputados locales electos del Partido del Trabajo en Sonora, así como Froilán Gámez, el nuevo comisionado nacional de ese partido. La gobernadora Claudia Pavlovich atestiguó el ensamblaje y probó la nueva pickup Maverick que recientemente comenzaron a fabricar en la planta Ford en Hermosillo. Están informando que policías de los 3 órdenes de gobierno realizan operativos de búsqueda de al menos 10 integrantes de la tropa Yoemia de Loma de Bacum, que fueron denunciados como desaparecidos desde el pasado miércoles. En Veracruz, diputados aprobaron que se pueda abortar hasta las 12 semanas de gestación de un bebé. Y desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador condenó los crímenes como el feminicidio de Aranza Ramos, una de las madres buscadoras de Sonora. ¿Qué va a hacer el gobierno para proteger a estas mujeres? Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres y condenamos estos crímenes. Esta es parte de la información y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, buenas tardes.